El gobierno municipal entregó el embovedado de Tres Ríos en la zona 24 de junio. Pero la prioridad eran nuestras tres bóvedas y hemos cumplido ese primer compromiso que teníamos de acabar las bóvedas. Ha costado 800 mil bolivianos las tres bóvedas. Quiero agradecer al señor alcalde por el embovedado que nos está entregando. Gracias, señor alcalde. Laura, estoy bien feliz. Esta es una de las bóvedas que mejorará la seguridad de los vecinos. La Feria Internacional de Arte Decorativo se realizará del 21 al 25 de agosto con el auspicio del gobierno municipal. La feria se realiza en el Círculo de Oficiales del Ejército. Estamos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días para atender con más de 100 técnicas que están llegando tanto del exterior como del interior del país. El alcalde Luis Revilla inspeccionó los trabajos integrales realizados en la avenida Simón Bolívar, como los jardines, el asfaltado. Hemos botado más o menos más de 20 volquetas de basura y escombros en el talud que tenemos nosotros al frente. Hemos renovado las cubiertas de las áreas temporales, todas las aceras que van desde Las Velas hasta el estadio, incluyendo las aceras del estadio. No ha sido un trabajo integral, básicamente, en toda esta revitalización de la avenida. ¿Y tú? ¿Por qué vives en La Paz? Hace 11 años, Martín Castillo salió de Tupiza para estudiar música en la ciudad de La Paz. Hola, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Clara? ¿Todo bien? Todo bien. Martín, a ver, cuéntanos, ¿por qué esa decisión de venirte a La Paz? Y bueno, sabes, yo desde que era chiquito, bueno, empecé con la música, ¿no? Mi decisión era de salir a estudiar música y nada más. ¿La tenías clara? Sí, 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 se puede decir que sí. Sí. Soldaditos de plástico, sí, que sí, es que dejan ser en de plomo. En vez de eso, que sí, claro, jugabas con los chunculos, ¿no? Entonces de ahí viene la chunculosis, que básicamente es una añoranza de todo ese tiempo que pasaba con mis hermanos, ¿no? Mira, La Paz es una ciudad maravillosa porque, para empezar, culturalmente tenemos de todo, ¿no? Hay eventos en todas partes, hay conciertos, hay teatro, hay de todo, ¿no?